Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari, Mari Mari. Si ya lo aprendiste al derecho y al revés, tú y yo cantemos juntos en inglés. Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you. Muy bien. Qué lindo saludo. A ver, continuamos entonces. Ahí sí. Ahora vamos a observar y vamos a escuchar la canción de los meses del año. Atentos, atentos, porque después yo voy a preguntar el día y en el mes que estamos ahora. Tía Bellito, ¿nos puedes ayudar tú con la canción, porfa? Sí, tía Caro. Estamos listos. Ya. Ya, ahora. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y termina el año. Ahí está sonando acá. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y termina el año. Son los 12 meses que forman un año. Febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y termina el año. Son los meses que forman un año. Marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Está bailando, mira. ¿Qué te pasó? No quiso bailar más. Ahí sí que estaba silenciada. Ahí sí pudimos escuchar. Monse, apaga tu micrófono, mi amor. Ahí sí podemos escuchar, ¿cierto?, la canción de los meses del año. Muy bien. Ya, tía Bego, tía Vinca, atentas ahora porque vamos a sacar un palito preguntón. Ya tiene. Para la Valerie. Para ver si estaban todos atentos y atentas. Aquí estoy, tía. Ahora sí. Y estoy, tía. Tía Caro, ¿escucha? ¿Tía Bego? Sí. Ahí sí, no te escuchaba nada. Sí, se había quedado como pegada usted. Ah, era yo. Sí. Seré yo, señor. Ya, voy a sacar a ver el internet del celular. ¿De qué será? ¿Quién salió? La... La Valerie. ¿La Valerie? Sí. Ya, Valerie. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, tía. Estoy bien. Disculpa, qué bueno. Es que era yo la que no escuchaba, cariño, por eso. Valerie, ya, ahora que escuchamos la canción de los meses del año, y yo supongo que tú los días de la semana te lo sabes, ¿verdad?
Sí, ya. Entonces, ¿tú sabes qué día es hoy? Si hoy es el primer día de la semana. Lunes. Lunes, ya. Oye, Valerie. ¿Y sabes en qué mes estamos ahora? En noviembre. En noviembre, ¿verdad? Muy bien. Hoy es lunes 9 de noviembre. Valerie, y si hoy es lunes, ¿qué día habrá sido ayer? Domingo. Domingo, súper bien. Ya, pensemos ahora, Valerie. Ayer fue domingo, hoy es lunes y mañana va a ser día... Martes. Muy bien, Valerie, te pasaste. Súper, súper bien, muchas gracias. Avanzamos entonces. Y vamos a ver cómo está el día de hoy. Así que todos a cantar y a mirar hacia afuera, porque miremos por la ventana para ver cómo amaneció. Si amaneció nublado, con lluvia o con sol. Y a un palito para la Isabela. Hola, Isabela. Hola, Dina. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué gusto verte, Isabela. Miren, amigos, niños y niñas. La Isabela, que no la habíamos visto hace mucho tiempo. Ay, veo sus caras, están contentos, parece. Isabela, ¿tú estás contenta de ver a tus amigos? Sí. Sí, qué bueno. Nosotros también estamos contentos de verte. Isabela, ¿cómo está el día de hoy? Mira, yo te voy a mostrar acá unas imágenes en la pantalla. Yo te voy a mostrar para que tú me digas si el día está soleado, si está solo con sol, si está con nubes y con sol, si está nublado o si está lloviendo. ¿Cómo ves tú el día? Está con sol. Está con sol. Muy bien, Isabela. El día de hoy está soleado. Gracias, Isabela. Desactiva tu micrófono ahora. Súper bien. Súper bien. Se pasaron. Oye, niños y niñas, antes de comenzar, yo les voy a decir que estoy muy contenta porque pude ver algunos el viernes, ¿verdad? Cuando hicimos los completitos, vi a algunos niños que fueron para allá y los pude ver que están muy grandes. Así que quedé muy contentita con eso. Y además les voy a contar otra cosa súper buena, que hace poquito rato me escribió el papá de la Wilkienda para contarme que estaba muy bien y estaba muy contento porque él sabe que todos ustedes han estado preocupados por él. Así que para que empecemos muy bien esta semana también nosotros muy contentos, ¿ya? Y vamos, tía Vinca, ahora con el ticket de salida. Ya, atentas y atentos. Porque el ticket de salida, lo que tenían que hacer era buscar las láminas que ustedes tienen en la casita y realizarlas. Eran sobre las restas. Tía Veguita, ¿me ayudas con un palito preguntón, por favor? Sí, tía. Palito para la Monse. Para la Monse. Ya, Monse. Vamos a ver la primera manera en que teníamos que resolver las restas. ¿Dónde estás, Monse? Ahí estás. Activa tu micrófono. Hola, tía. Hola, Monse. Mira, nosotros vamos a ver la primera lámina ya, donde teníamos que resolver las rectas, las restas, con ayuda de la recta numérica, ¿ya? ¿Dónde están los niños, tía? Así es, la primera. Ya. Ahí mismo. Así que, Monse, yo te voy a preguntar por la recta, a ver, 10 menos 3. Ve en tu cuaderno, Montserrat, donde sale 10 menos 3, como te dice la tía Vinca. ¿7? Te dio 7. Vamos a ver, mira, lo que hicimos nosotras, voy a ver si puedo rayar, tía, yo lo borro. Estábamos en el 10, ¿verdad? Y teníamos que quitarle 3, entonces. Retrocedemos 3 espacios. 1, 2, 3, y quedamos
En el 7. Y ese fue el resultado que nos dio la Monse también. ¿Verdad, Monse? Muy bien. Muy bien. Excelente, sí, Monse. Súper muy bien. Bien. Y un palito preguntó más, tía Peguito, por favor. Ya, tía, para el Felipe. Tía, pero antes que todos los niños pongan el cuaderno ahí en la pantalla para ver si hicieron la tarea. ¿Cierto? A ver, sí, para que le demos más suspenso el día de hoy. Ahí veo la Amanda. A ver, veamos los cuadernitos. Eso es. Amanda, el Felipe. Bien, bien, bien. Ian, bien, Ian. Tienes que mandar la foto después de esa tarea. ¿Ya? Súper bien, Vicente. A ver, la Juli, muy bien. Ya, tía, ahora sí. Ya, se acaba el suspenso del palito preguntón. El Feli había salido de Abeguito, ¿verdad? El Felipe. Sí, ya. ¿A dónde estás, Felipe? ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Qué bueno. Felipe, nosotros vamos a ver la segunda manera en que podíamos resolver las restas, ¿ya? Así que quiero que me digas cuál fue el resultado que te dio de la resta 4 menos 2. 4 menos 2. Pues 2. Te dio 2. Vamos a revisar entonces. Nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4 circulitos, ¿verdad? Y teníamos que quitarle 2. Así que vamos a marcar 2. Y nos quedan 1, 2 circulitos sin marcar. Entonces, el resultado de 4 menos 2, como dijo el Felipe, era... Ay, no, no se vio. Ahí. El 2. Ah, sí, se veía. Súper bien. Quedó 2 veces ahora. Sí. Ahí sí. Muy bien. Ahí tía, sí. Era... Súper bien. Oye, qué bien, tía. Se pasaron. Súper, súper bien. Muchas gracias. Voy a borrar esto antes que avances a la otra, tía. Ya, borro nomás, tía, mientras, porque ahora vamos a recordar los números en conteo ascendente y descendente en nuestra cinta numerada. Así que pongamos todos mucha atención. Ya, aquí tenemos nuestra cinta numerada. Y vamos a sacar, tía Bego, un palito de guntón. Ya, tía. Para el Vicente Ormeño. ¿Dónde está el Vicente? A ver. Ya, Vicente, ¿cómo estás? Bien. Bien. Vicente, ¿nos puedes ayudar a contar de manera ascendente? Sí. ¿Sí? Ya, mira, yo te voy a decir, vamos a partir por el 1. ¿Ya? Y tú continúas contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 15. Mira, fíjate en las flechitas. Espérame, mira, mira tú. Acuérdate. 16, 17, 18, 19, 20. Bien, muy bien, Vicente, te pasaste. Súper bien, contaste los números. Ya, tía Bego, vamos a sacar otro palito preguntón para que alguien nos ayude a contar de manera, entonces, descendente. Ya, tía, para la Catalina. Hola, Catita. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Catalina, ¿tú recuerdas lo que es contar de manera descendente? Contar hacia atrás. ¿Cómo? Contar de... dilo fuerte, hija. Contar hacia atrás. Contar hacia atrás, Catalina, súper bien. Mire, yo te voy a ayudar acá porque comenzamos del 20 y nos retrocedemos, ¿cierto? Hacia el 19 y empezamos. 19, ¿sigues tú? 20. No, hacia atrás, hija. 19, 18, 18, 17 y 16 y 15. 15, 14,
13. Bien. 12. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4. 3. 2. 1. 0. Llegamos. Bien, Catita, súper bien. Hiciste como cuando despegan los cohetes, ¿verdad? Contaste hacia atrás, retrocediendo los números, lo hiciste muy, muy bien, te felicito. Oye, tía, ¿se dieron cuenta o no? ¡Qué buen trabajo! Ya, todos atentos porque activar neuronas. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Quieren saber lo que aprenderemos hoy? A ver, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a recordar los ejercicios de mayor, menor o igual. ¿Se acuerdan cuando el cocodrilo se comía a los numeritos? ¿A cuál se comía? A ver si lo van a recordar. Y también vamos a completar, miren, secuencias numéricas. Vamos a hacer un gran recordatorio porque también vamos a completar ejercicios de antecesor y sucesor de un número. Por ejemplo, si yo tengo el 7 aquí, ¿cuál es el antecesor? A ver si me muestran con sus deditos. El 6. ¿Y cuál es el sucesor del número 7? A ver, ¿quién me muestra? Ahí la Monse, veo a la Monse con sus deditos. ¡Bien! Se pasaron el 8. Muy bien. Eso también lo vamos a recordar ahora. Vamos a resolver además dos cosas que hemos aprendido estas últimas semanas. A ver, las sumas y las restas. Así que ahora en adelante pongan muchísima atención. Miren la boquita del cocodrilo, mayor, menor o igual. Tía Bego, palito preguntón, por favor. Ya, tía, para la Julieta. Ya, Julieta, bien atenta. Recuerda que el cocodrilo se va a comer al número mayor. ¿Ya? Julieta, mira, tenemos acá el 4 y el número 12. ¿Conoces tú esos números? 4 y 12. Ya. ¿Hacia dónde va a quedar entonces la boquita del cocodrilo? ¿Cuál es el número mayor? El 12. El 12, a ver. Muy bien, Julieta, te pasaste. A ver, veamos otro ejercicio más, Julieta. Mira, Julieta, ¿conocen los números que están acá ahora? ¿Cuáles son? A ver. A ver. ¿Qué número es? ¿No te acuerdas? Mira, este de acá es el 20. Mira, Juli, mira la pantalla. El primer número es el 20. Y el otro que está acá. ¿Te acuerdas cómo se llama ese número? Es el 24. Uy, se me arrancó la Juli. No, el 18. A ver, quizás la Juli necesita recordar un poquito los números en la recta. ¿Cuál tiene este 17? Mira, tenemos el 20. Y el 19. ¿Cuál es el número mayor, Julieta? ¿Cuál es el número mayor? ¿El 20 o el 19? ¿El 20? El 20. Muy bien. Gracias, Juli. Ahí sí, súper bien. Avanzamos entonces. Tía Bego, un palito preguntón. Tía Vinca, ¿nos puedes ayudar con este ejercicio? Claro que sí, tía. Ya, tía. Palito para el Ian. Ian. Vamos, Ian. ¿Dónde está el Ian? Ian, te estoy buscando. Ahí estás. Atento, Ian. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Ian.
¿Y Ed, me puedes decir cuáles son los números que hay en la pantalla? El 10 y el 11. El 10 y el 11, perfecto, Ian. Ian, entonces, el cocodrilo, ¿a qué número debe comerse? ¿Cuál es el número? Recuerda que el cocodrilo tiene mucha hambre. ¿A qué número debe comer? ¿11? ¿A cuál? 11. Dígalo a la tía. 11. ¿Al 11? ¿Y por qué al 11, Ian? Porque es más alto que el 10. Porque ese es mayor que el 10. Vamos a ver, Ian. Muy bien, Ian. Era el número 11, ¿verdad? Porque es mayor que el 10. Y recuerda que estos cocodrilos son muy hambrientos. Vamos con el siguiente número, entonces. Ya, tía, para el Vicente Yáñez. El Vicente. ¿Te preparas, Vicente? Muy bien, Ian. Lo hiciste súper. Vicente. Vicente, ¿cómo estás, Vicente? Bien. ¡Qué bueno! Vicente, ¿qué números son los que hay en la pantalla? A ver si la mamá se los puede indicar con el dedito, por favor. Ahí está, mira, ese, el 7. 7. ¿Y el? 8. Bien, ya. Y el 8, súper. Vicente, muy atento ahora porque estos cocodrilos que tienen mucha hambre deben comerse un número. ¿A cuál de esos dos números se deben comer? ¿Al 7 o al 8? Al 7. No, pues aquí está al lado. Al 8. Al 8. ¿Y sabes por si le podemos dibujar a lo mejor las pelotitas abajo? Ya, para que ayudemos un poquito al Vicente. A ver, déjame. Ya. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Ah, mira. Pero acá tenemos, mira. 3, 4, 5, 6, 7. No, hijo. Y ahí tenéis 4. Mira, Vicente, mira la pantalla que la tía te está dibujando. La va a poner la cantidad. Ah, ya, mira. Ella te va a poner la cantidad. Ah, el cocodrilo se va a comer al número que represente la mayor cantidad. Y la cantidad la podemos ver por los objetos que van a estar abajo, ¿cierto? En este caso son círculos. Bien. Mira. Ya. No, hijo, la tía te va a dibujar allá. No vamos a ocupar estas toallas. Y recuerda que el cocodrilo tiene mucha hambre. Entonces tiene que comer al mayor, el que tiene más cantidad. 1, 2, 3, 4. Ay, está contando, muy bien. 5, 6, 7. Ya. Mira, ¿y el otro cuánto tiene? 8. Pero cuenta hasta 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿cuál es más grande? El 8. Eso. El 8, Vicente, porque estos cocodrilos que tienen mucha hambre, el 8 es mayor. Vicente, se comen, tiene mayor cantidad, ¿ya? Mira, vamos a ver. ¿No aparece, tía Carito, el signo? Ya, entonces, ¿cuál se va a comer el cocodrilo? El 8. El 8. El 8. ¿Por qué? ¿Hola, se ve? El 8 porque ¿viste? Más. Mira, Vicente. Mira, Vicente, ¿viste? El signo se está comiendo al 8 porque es el más grande. Muy bien, Vicente. Ya. Al mayor. Bien, súper bien. Ya, tía Bego. Avancemos con otro palito preguntón. Se pasó al Vicente, súper bien. ¿A quién le corresponde? Tía, palito para la Amanda. Amanda Soto, vamos a ir haciendo de dos, tía, porque estamos como, parece que con el tiempo medio justo. Ya, Amandita. ¿Sabes ya que están acá? Sí, tía. ¿Ya conocen los números que están en la pantalla, Amanda? Sí. ¿Ya me puedes decir cuáles son? A ver, mira, como todavía se confunden, yo les voy a recomendar a los papitos, a las mamitas que están ahí, que les puedan tener siempre en la clase de matemática una cinta numerada ahí encimita para que ustedes puedan ir viendo los números y así los cuentan y llegan al número que es.
para que se le haga más fácil, ¿ya? Pero Amanda, mira, ahora te vamos a ayudar nosotros. ¿O estás contando? Está contando, tía. ¿Amanda? Está contando. Ya. 18. ¿Y el otro? Muy bien. 18, donde aparece el 1 y el 8, se llama 18. ¿Y dónde está el 1 y el 6? ¿Cómo se llama, Amanda, ese número? 16. 16. Mira, a lo mejor la misma cinta numerada que tiene la mamá ahí te va a ayudar para que tú nos digas a quién se va a comer el cocodrilo. ¿Cuál es el número mayor? ¿El 18 o el 16? El 18. ¿Cuál representa más cantidad? El 18. El 18. Oh, muy bien, súper bien, Amanda. Mira, veamos, atenta a la próxima y dime los números que aparecen acá. Cuenta, no te lo voy a soplar. 1, 2, 3. Ah, Frescolina, cuenta. 6, 7, 8, 9. El 9. Ya, el 9. ¿Y el otro número cuál es? Acuérdate. Acuérdate, acuérdate. 6. El 6. Ya, Amanda. Y entre el 9 y el 6, ¿a quién se va a comer el cocodrilo? ¿Cuál de los dos números es mayor? ¿Cuál representa más cantidad? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál representa más cantidad? Más. Si yo aquí tuviera 9 dulces y acá 6, ¿dónde habría más? ¿Cuál sería mayor? El 9, tía. El 9, a ver, vamos a ver. Muy bien, Amanda, pero miren, recuerden algo, todos vamos a dar una indicación. Cuando hablemos de los números mayor y menor, vamos a hablar del que representa mayor cantidad o menor cantidad. Por eso ustedes tienen que saber, si yo digo 9, ¿cuántos objetos tendría que poner abajo? Si digo 6, ¿cuántos? Porque si decimos cuál es el número más grande, aquí todos los números son del mismo porte. No hay números más grandes y más pequeños. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a utilizar es mayor y menor. ¿Ya? Muy bien, Amandita. Muchas gracias. Te pasaste. Súper bien ahí la ayuda con la cinta numerada. Ya, tía Bego. Otro palito más. Tía, para la Valerie. Valerie. Aquí estoy, tía. Atenta. Ya, Valerie, ¿cuáles son los números que aparecen en la pantalla? El 0 y el 3. ¿A quién se come el cocodrilo entonces, Valerie? Al 3. ¿Y por qué se come al 3? Porque representa la mayor cantidad. Perfecto, Valerie, lo entendiste súper bien, me encanta. Mira, entonces ayúdame con este. ¿Cuáles son los números que aparecen ahora en la pantalla? Ya, tía. ¿Cuáles son, Valerie? El 12. 12, tía. Ya, ¿y el otro? 12 y 12. ¡Guau! ¿Qué pasa entonces con las boquitas de del cocodrilo? Va a estar igual. ¿Se puede comer alguno? No, va a estar igual. ¿Por qué va a estar igual? Porque son los mismos. Porque son los mismos números. Muy bien, son los mismos números, entonces representan la misma cantidad, ¿verdad? Muy bien, Valerie. Oye, súper, te pasaste, gracias. Miren lo que vamos a ver ahora.
vamos a completar una secuencia numérica, así que necesitamos la ayuda de un palito preguntón para ver quién va a ser el niño o la niña que va a participar. Ya, tía, de la Isabela. Isabela. Aquí estoy, tía. Ya, Isabela. Ya, mi amor, atenta para que participemos. Mira. Mira, vamos a rellenar. Esto es un 100 pies. Y no, no veo a la Isabela. Ya, no, ahí está. Y vamos a completar esta secuencia numérica con los numeritos que faltan, porque mira, el cuerpo tiene solo tres números, el 1, el 2 y después al final el 10. Entonces yo quiero que tú me ayudes y me vayas diciendo los números que van faltando. ¿Ya? Mira, yeah. Luego, Isabela, ya, contamos entonces, mira, está el 1, 2, ¿qué número vendría ahora? ¿Cuál viene después del 3? O sea, perdón, ¿del 2? El 3. Cuenta. 1, 2, 3, 4, ¿ahora? 5. Isabela, mira, vamos 1 a 1. Mira, completamos, ¿cierto? Teníamos 1, 2, completamos el 3, 4. ¿Qué número viene ahora después del 4? El 5. Ya, ¿y después del 5? Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo para que me vayas diciendo. 4, 5, 6. El 6. Muy bien. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál viene ahora? Cuéntalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál viene el 6? El 7. Eso, tienes que decirlo fuerte. Ya, continuemos. Y después el 7. Nos queda poquito para terminar. Vamos. ¿Qué número viene después del 7? El 8. Bien. ¿Y después del 8? Cuéntalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. El 9. Muy bien, el 9 te pasaste, Isabela. Mira, y finalmente el número que está ahí en la colita, ¿cuál es? ¿Cuál es ese que está ahí? Cuéntalo. En la colita, el último, a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. ¿Cuál es el que está ahí? ¿Cuál es? El último. ¿El 1 y el 0 cuál es? El 1 y el 0. El 10. Muy bien, el 1 y el 0 es el 10. El 10. Bien, Isabela, te pasaste. Lo hiciste súper, súper. Ya, otro palito preguntón ahora para otro niño, otra niña. Oye, qué bien lo hizo la Isabela. ¿Quién nos va a ayudar ahora, tía Bego? La Montserrat. Ya, Montserrat, nos vamos a ir rápidamente completando esto para que alcancemos. Ok. Ya, Monse, mira, si está el 12 acá en la, en esta, ¿qué es, tía? ¿Una cuncunita, un 100 pies? Es como, sí, como un... ¿Qué número tendría que estar antes? El 11. Sí, ya, Monse. El 11, bien. Mira, Montserrat, completamos entonces. Tenemos 11, 12. ¿Qué sigue? 13. ¿Ya? ¿Y ahora? Después del 13. 11, 12, 13, 14. ¿Ya? ¿Después del 14? Mire, ¿cuál es el que estaba ahí ya marcado con negro? 16. Muy bien. ¿Cuál sigue ahora entonces después del 16? 17. ¿Ahora? 18. ¿Ya? 19. Sí. 20. Bien, Monse, te superpasaste. Muy, muy bien.
¡Qué buen trabajo! Ya. A ver. No, se pasó. Un palito preguntón para... Para el Felipe. Oh, están todos los números puestos. Ahí sí. Ya, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien. Ya, Felipe, ¿me puedes ayudar? Mira. Sí. ¿Cuál es el número que aparece en la pantalla? El 8. No, el otro, ese. El 9. Ah, todavía están los otros números, perdón. Es que yo, a mí se me pasaron las pantallas. El que está en negro, Felipe. ¿Cuál es el número? El 9. El 9. Felipe, ¿cuál es el antecesor del número 9? El 10. No, antecesor. El antecesor, el que está antes. El 8. Muy bien. ¿Y cuál es el sucesor del número 9? El 10. El que viene después, el 10. Muy bien, Felipe. Mira, atento al próximo, Felipe. Ahora en negro te va a aparecer otro número. El 10. ¿Ya? ¿Y sabes tú cuál es el antecesor? Sí, el 9. El 9, muy bien. ¿Y cuál sería entonces el sucesor del número 10? El 11. A ver, el 11. Bien, Felipe. Te pasaste súper bien. Gracias. Tía, ¿les parece que avancemos un poquito a la otra página? Porque si no, no vamos a alcanzar a hacer todo. Así que vamos a saltarnos un poquito este antecesor y sucesor. Y vamos a sacar todos los materiales que pedimos que tuvieran encimita, ¿cierto? Cualquier material que nos sirva para realizar conteo y agrupar, ¿cierto? Podían ser piedras, botones, lápices, lo que ustedes quieran. ¿Están todos preparados con el material ahí? ¿Y con el plato? Parece que sí. Muy sí, aquí bien. A la Juli, sí. al Vicente y la Cata. Vamos a realizar ahora, miren, fíjense en el signo que está acá. Vamos a hacer sumas. Así que atentos. Atentos y atentas. Tía, vamos mirando lo que hacen los niños. Todos apuntando hacia el material para que podamos ver lo que hacen. Y vamos a sumar, y vamos a poner el primero en el platito, 6 elementos. Pongan dentro del plato 6. Eso. Y ahora vamos a sumar, o sea, vamos a agregar 3 elementos más al plato. Agreguen 3 más. Tía Bego, palito preguntón. Ya, tía, para el Vicente Ormeño. Ya, a ver, Vicente Ormeño, si está atento. Ahora contamos, ¿cierto? Y vemos cuánto tenemos en total. Sumamos 6 más 3. Vicente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. A ver, mira, vamos a hacer lo mismo que tienes tú ahí, ¿cierto? Tenemos 6 elementos y le sumamos 3. Y en total me dieron 9. Muy bien, Vicente, te pasaste. Ya. ¿A todos les dio 9? A ver. Veamos si contaron. ¿Sí? Ya, sacar todo el material ahora de encima. Vamos a hacer una nueva suma. Saquen el material del plato, del individual, de lo que tengan encima. Aléjenlo, porque ahora miren. Vamos a sumar 9. O sea, vamos a poner ahora platito desocupado. Ponemos dentro del plato 9 elementos. Ponemos 9 elementos y le vamos a sumar
3. Adelante. Ahí. Lo borré al tiro, no sé si se alcanzó a borrar o no. Sí, ya no está. Sí, ya. Tía Bego, ¿quién nos ayuda con esta suma ahora? La Catalina, tía. Ya, Catita, y todos atentos, solo la Cata prende el micrófono, pero todos a contar porque sumamos 9 más 3. ¿Cuántos tengo en total? A ver, 1, 2. Cuéntalos todos ahora, Catalina. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, contaste los 8. Hazlo ahora, mira. Cuenta 9 y después le sumas 3. Hazlo tú, mira. 1, no, pero anda echándolos ahí y ahí los van a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora la tía dice que le pongas 3 más. Al 9 tenés que sumarle ahora. No, pues cuenta a partir de ahora viene él. Ya. 9. 11 y 12. Eso. ¿Cuánto te dio el resultado los 9 más 3? 12. ¡12! Muy bien. A ver, Catita, súper bien. ¿Y los niños y las niñas en la casa, cómo les fue? ¿También sumaron 12? A ver. Sí, muy bien. También sumaron 12. Súper bien. Ya, tía Bego, atenta con un palito preguntón, pero ahora atentos porque vamos a pasar a otro tipo de ejercicios. Vamos a hacer restas. ¿Recuerdan lo que eran las restas? Era cuando yo quito elementos, cuando saco. El primer palito preguntón, tía Bego, ¿es para quién? Para la Julieta. Ya, Julieta, bien atenta. Y todos en la casa, platos vacíos. Platos vacíos, voy a poner dentro del plato 6 elementos. Vamos contando. 6 elementos dentro del plato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, para. 6. Y mira, le voy a restar, o sea, voy a quitar de mi plato ahora 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos te quedaron, Julieta? 3. A ver, muy bien, mira. Teníamos 6 y le quitamos 3. Nos quedan 3. A ver, niños, ¿ustedes en la casa? Juli. ¿Cuántos les quedaron? Vayan mostrándome el palito. Muy bien. Se pasaron. Ya, tía Bego, el último palito preguntón. Ya, para el Ian. Ya, Ian, a contar. Todos los platos vacíos, todos los niños en la casa también, a vaciar el platito. ¿Cierto? No tienen que tener nada dentro, porque vamos a poner dentro de este plato 12 elementos. Y contamos hasta llegar a 12. 12. Ya tienes 12, Ian, y mira, ¿cuántos tengo que restar? Fuerte. ¿Cuántos tengo que restar? ¿Cuántos saco? 4. 4, ya. A ver, saca los 4. ¿Cuántos te quedan ahora, Ian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8, muy bien. A ver, a todos les quedaron 8 elementos. Oye, súper bien lo hizo Lian. Bien, bien, bien los niños en la casa. Te digo que terminaste igual. Súper bien. Muy bien todas y todos, niñas y niños. Ya, tía, estamos en contra del tiempo, entonces vamos a tener que seguir practicando después ustedes. Ahí que las mamás le inventen una suma, una resta y puedan practicar con esos elementos, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide. Ya, tía Vinca y tía Veguito.
Ya, tía. Vamos viendo, a ver. ¡Ah! Necesitamos un palito preguntón. Ya aprendimos. Ya, tía. Para la Amanda. Amanda Soto. ¿Qué aprendimos hoy, Amanda? ¿Qué aprendiste tú hoy día? Aprendí las restas. ¿Ya? ¿Qué más? Y también aprendí... las sumas. Las sumas, las restas. Muy bien. ¿Con qué trabajamos hoy día entonces? ¿Trabajamos con letras? No, trabajamos con números. Con números, perfecto, mira. ¿Cierto? ¿Y cómo pudimos trabajar con estos números? ¿Qué hicimos para poder trabajar sumas y restas? ¿Cómo aprendimos esto? Poniendo atención. Poniendo atención. Escuchando a la tía. Ah, y cuando poníamos ya atención y escuchábamos a las tías, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos unos elementos, ¿verdad? Ya tenía porotitos. ¿Sí? ¿Y para qué te sirven esos porotitos? Para contar y restar o sumar. Súper bien, Amanda, te felicito, ¿cierto? Para sumar, para restar, para saber cuál es mayor y cuál es menor. Muy bien, niños y niñas, se pasaron. Yo los veo ahí, algunos que siguen trabajando, les gustan mucho la suma y la resta. Gracias, Amanda. Ya, tía Vinca. Ya, tía. Niñas y niños, atentas y atentos, porque el ticket de salida es que tienen que buscar estas láminas en las que ustedes llevaron al hogar, ¿verdad? Y tienen que, en la primera lámina, resolver las adiciones, ¿verdad? Que son las sumas. Y en la segunda lámina deben resolver las sustracciones, que son las restas. Esas son las dos láminas que deben hacer, las de sumas y las de restas, ¿ya? Y las pegan en su cuaderno y hacen todo bien ordenadito. Eso es, tía Carmen. Súper bien. Ya. Con eso entonces, tía, terminamos. Espero yo que practiquen, ¿cierto? Que practiquen con los elementos que tienen ahí para que les sea más fácil hacer esta suma y estas restas. Lo pueden ir haciendo con los elementos y van anotando los números que corresponden. Así que ahora nos despedimos, ¿cierto? Para que todos los niños y las niñas se cuiden en su casita. No salgan si no es necesario. Y cantamos para despedirnos, así que todos activar micrófonos. Ahí sí, todos activando el micrófono. A la Isabela también, un saludo, un besito, qué bueno que se pudo conectar, ¿cierto? Y a todos los niños y niñas, así que empezamos. Chao, tías, chao, niños, ya me voy. Ya me voy, un besito grande, un besito grande, yo les doy. Chao niños y niñas, hasta mañana, nos vemos, chao tías, chao, gracias a muy bien, nos vemos, cuídense, besitos y corazones, chao, chao.